¿Cuáles son los libros más importantes para la negociación? El primer libro que les recomiendo, el Sí de Acuerdo, profesor de la Universidad de Harvard, Roger Fisher, uno de los mejores profesores, fue profesor mío. Este libro es súper importante. ¿Por qué? Porque este libro te da la radiografía de todos los otros libros, de todo lo demás que nos sirve. Después de este libro, de entender bien estos conceptos, vas a poder entender El Negociador Genial. Este libro es fantástico en cuanto a la continuidad del Sí de Acuerdo. Te ayuda muchísimo, pone casos prácticos, pone las mejores formas de interpretar a la contraparte, cómo trabajar con la contraparte. Lo fundamental en esto, la psicología de la negociación, la psicología del negociador. Tipa y Max, este libro es fantástico. El tercero, de la Universidad de Wharton, ¿cierto? Un amigo mío, Stuart Diamond, Getting More. Está en castellano, ustedes lo buscan, Stuart Diamond, está en castellano, lo puedes conseguir en Amazon. Es excelente libro, bestseller acá, es un negociador internacional. Y lo que tiene de mucho valor este libro es que él explica en la forma en que nosotros debemos considerar a la contraparte, cómo debemos entender a la contraparte, cómo la contraparte es la persona más importante en la mesa. ¿Por qué eso? Psicológicamente, ¿cómo nos influye? ¿Cómo buscar mejores acuerdos? Algo que te muestra muy bien, Stuart, cómo uno sigue buscando. En este libro hablamos de cómo ser un explorador, cómo buscar información. Y él explica, va más en detalles, distintas tácticas, técnicas de poder explicar eso. El cuarto libro es Nunca temas negociar. Es mi libro. ¿Por qué se lo recomiendo tanto? Porque en mi libro vos vas a trabajar con los 7 elementos de Harvard. Están resumidos. Los pongo. Sintetizo para que te ayude a trabajar. Porque puedas salir a trabajar ya mismo. Que lo puedas poner en práctica. Y tomo lo de Max, el negociador genial. Tomo los mejores conceptos de ese libro, cómo ese libro lo aplicamos, tomo Stuart Diamond, cómo trabajar con eso y muchos más. O sea que nunca temas negociar, creo que es fundamental. Si tenés que elegir uno, elegí este, no solo porque ese es mío, sino que te va a ayudar y tengo las referencias atrás, ¿no? Te va a ayudar y tenés más de 1000 videos acá en YouTube. Por eso te recomiendo nunca temas negociar. Después de ahí, yo diría que romper la barrera del no. ¿Qué es lo que tiene bueno y qué es lo que no me gusta de este libro? Creo que este libro es fantástico en los principios, no es principios, pero no tiene un proceso. Y las historias son fantásticas. Las historias son fantásticas. Están muy bien narradas. El tema está en que historias como el del FBI y eso, son historias que difícilmente vayamos a utilizar, ¿o no? Hay algunas historias que no me gustan tanto, por el hecho de que hay una distancia. Si yo estoy negociando con vos, pero tengo a SWAT, tengo al ejército de Estados Unidos detrás mío, tengo tengo un mayor poder que vos. Entonces, en esa diferencia de poder, yo creo que te conviene leer este libro, Nunca temas negociar, donde si hay diferencia de poder, este libro te ayuda a igualar esa diferencia de poder. Este libro se supone que tenés que trabajar con esa diferencia. Un libro nuevo, este es fantástico, The Book of Real World Negotiations. Este libro no sé si está en castellano todavía, pero es buenísimo este libro, vale la pena. Una de las cosas que en este libro te ayuda a ver es que, como hablo yo siempre, la negociación es un proceso, es una historia. Tenemos que entender todo esto como una historia. Este libro es uno de los únicos libros donde empieza a explicar y empieza a mostrar cómo hoy en día tenemos que considerar ese momento como historia, como un cuento. ¿Por qué? Porque influimos más cuando nosotros le contamos a alguien una historia que cuando alguien ve y entiende de que esto es verdad por estas razones. Esas razones sí son muy poderosas, pero acá te hace ver y te muestra cómo muchas de esas razones no van a ser los que realmente jueguen al momento de decidir. Hay muchas más cosas, la parte psicológica, la inteligencia emocional va a influenciar, la empatía va a influenciar, todas esas cosas, las emociones van a influenciar, todas esas cosas influyen más que me digas a mí, es así, esto no es así. Después, el no.
este libro de Jim Camp, un libro muy, muy bueno, habla de que, bueno, cómo él no genera y le permite a la contraparte que mantenga su poder, que mantenga su postura. Muchas veces nos pasa, yo me he escuchado hablar de que la gente cuando habla del no, le da miedo. Pero Jim, el primer autor que viene y dice, no, al contrario, deja que el otro hable del no. Es importante que la otra persona hable y se sienta cómoda diciéndote no, porque de ahí es donde vos empezás a trabajar, de ahí es donde vos empezás a negociar. Jim creo que ha sido uno de los mejores coaches en negociación que hemos tenido acá en Estados Unidos. No está más, te elijo, pero este libro es fantástico. De ahí vamos al libro de Deep, profesor de Harvard, Negociar lo Imposible. Este libro muy, muy bueno. Te da ejemplos fantásticos y yo creo que este libro es estratégicamente bueno. Es un libro más para estrategia más avanzada, donde hablamos sobre el poder de la formulación, cómo aprovechamos el poder, cómo aprovechamos estrategias ambiguas cuando hay estrategias que queremos avanzar y eso, la ventaja de actuar primero o no, el poder del procedimiento. Eso yo creo que una de las cosas más importantes que nos trae es que tenemos que focalizarnos en un procedimiento. Trabaja siempre en un procedimiento. El procedimiento, ese proceso te va a dar resultados. Cuando dejamos de buscar únicamente el resultado, estamos buscando el resultado nos da ansiedad, el resultado nos hace poner nervioso, el resultado cree. Pero cuando vos estás con un proceso, analiza el proceso, analiza. Yo creo que yo saqué muchísimo de esto para ponerlo en mi libro, en Nunca Temas Negociar. Y en el Nunca Temas Negociar, yo te trabajo con un proceso, ese proceso de 7 pasos. ¿Por qué? Porque es clave tener un proceso. En la negociación, muchas cosas van a suceder y por lo general no sabemos. Lo que vos tenés que trabajar es en forma tal de ir siguiendo tu proceso. Seguí tu proceso. Busca un proceso, te recomiendo Nunca Temas Negociar, porque eso yo lo diagramé hace 26 años que doy coaching en negociación y me doy cuenta que el principal error es que, primero, es que no siguen un proceso. En ese proceso no les permite a ellos entender cuándo pedir, ¿no? Pedir es algo muy importante. No les permite a ellos entender cómo vamos a usar los miedos. Todos tenemos miedos, pero yo quiero que vos controles tus miedos, controles tus emociones y vos puedas hacer que el otro tenga. Después, supere el no. Es un clásico de Willen Ury. El primer libro que te mostré es El Sí de Acuerdo, también es de Willen Ury. Es uno de los clásicos y a mí lo que me gusta de este libro es que realmente habla del no, trabaja con el no, te da como 5 fuerzas y 5 formas de manejar el no. Nos ayuda a entender muchas cosas y por ahí te estoy dando estos libros para que vos tengas una muy buena base. No te quiero dar 50 libros, 40 libros, te quiero dar los 10 más importantes. De ahí yo iría al Bargaining for Advantage, de Richard Shell. Este libro de la Universidad de Wharton, uno de los principales. Lo bueno de este libro es que él cómo interpreta la información y cómo vos podés utilizar la información para tu ventaja. En el sentido de que te ayuda, ¿no es cierto?, los fundamentos. ¿Cuáles son los 6 fundamentos de un negociador efectivo? Te ayuda. Analiza también cómo tenemos que usar el proceso. En un proceso donde él pone el proceso de la parte de estratégica, cómo usamos la estrategia, cómo intercambiamos información. Yo creo que él está usando. Algo que yo le critico a este libro es que tiene mucho cuidado cuando utilices apalancamiento en el otro. El apalancamiento es el bargaining for advantage. Cuando vos te apalancas en el otro, cuando vos haces... hay veces que eso te puede salir muy caro. Entonces, cuidado con apalancarte mucho en información o fundamentalmente gente que amenaza, que utiliza ese tipo de, oh, bueno, si no me das esto, hago tal cosa, ese tipo de cosas. Yo creo que en mi libro Nunca Temas Negociar desarrollo cómo usar los miedos, pero usar los miedos en forma de un...
política, cómo los usan los políticos en la negociación, fue muy política, para que no vaya a jugar en contra tuyo. Vos no querés que si vos usás el miedo para amenazar en algo, para decirle, bueno, si ustedes no hacen esto, voy a hacer tal cosa, vos no querés que eso juegue en contra tuyo. Yo creo que lo que estamos viviendo hoy en día, yo te tengo que decir, ¿por qué vas a estudiar negociación? Porque es el desarrollo de una habilidad que te va a formar como líder. Los líderes desarrollan esa habilidad. Mientras más rápido la desarrolles, mejor te va a ir. Tienes que desarrollarla. Tienes que aprender a cómo influenciar, cómo persuadir, cómo negociar, en qué puntos, en qué punto hago la primera oferta, en qué punto no lo hago, en qué punto me callo, en qué punto espero. Entonces, distintas cosas que muchas veces el hecho de que lo leas, lo veas una vez, dos veces, te va a ayudar a que después decir, oh, no, bueno, entonces me quedo callado. ¿Para qué? Para que lo que te acabo de decir trabaje para mí. Hay gente que dice, che, bueno, me lo compras a $15. O bueno, no me lo querés comprar a $15, me lo querés comprar a 14. O bueno, 14 es mucho, ¿te parece 13? O sea, ellos mismos negocian con ellos mismos se bajan el precio. No, es decir, $15. Mirá, el valor de esto es más de $26. ¿Qué te parece? Y te quedas callado. O sea, esas distintas cosas, cuando uno las aprende, cuando las ve, como por ejemplo, acá te he puesto 110 preguntas. ¿Para qué? Porque en toda negociación, mientras mejores preguntas hagas, más éxito vas a tener. Las preguntas te van a mostrar a vos como una persona inteligente. Hay gente que por ahí no se da cuenta y cree que la inteligencia va a venir por usar palabras largas, por usar algo complicado, por decir una terminología, por tratar de hacer un análisis que ni siquiera él entiende, ¿no? No. La inteligencia, la persona se va a dar cuenta que está trabajando, que está liderando, que está en un acuerdo con una persona inteligente cuando ve que la persona esa es una persona que hace muy buenas preguntas. Acordate, el sí de acuerdo, porque son los 7 elementos del método de Harvard. Mira mis videos, acá tenés videos. Míralos, por lo menos mira los videos que tenés acá. Y todos estos libros están, los comentarios, las mejores partes de este libro, están en el canal nuestro. Vamos a poner los videos acá, los distintos videos de estos libros para que los vean. Tengan más en detalle cada uno de estos acá en la descripción. La clave de todo negociador es tener la paciencia, tener la inteligencia, de hacer buenas preguntas, de pedir bien. Todo esto conociendo a la contraparte. ¿Cuál es la mejor forma? Obviamente, utilizando empatía. Utilizo empatía. Empatía estratégica. Es empatía para realmente conocer y saber lo que vos querés. Cómo lo quieres y trabajar desde ahí. Desde ahí ir avanzando. Eso es clave. Y acá, obviamente, acuérdense, en este canal tenés más de 1000 videos. O sea que de golpe que te guste más, que seas una persona, tenés los masterclass de una hora donde voy desarrollando cada uno de los puntos. Y acuérdate, de cada libro, sí es importante leerlo todo, pero si podés obtener una página, sin excusas, no pongas excusas, podés obtener una página, algo que realmente lo utilices. Yo creo que lo más importante no es que me digas, sí, lo sé. Oh, no, sí, lo sé, yo eso lo conozco. No, yo creo que lo más importante, cuando estudies la negociación, cuando estudies la persuasión, yo quiero que me digas, lo uso. Acuérdate, es una gran diferencia, el lo sé con el lo uso. Yo quiero que digas, sí, yo eso lo uso. Yo uso la empatía. Yo sé cómo leer a mi contraparte. Cuando vamos a una negociación, es muy fácil. Si vos no liderás la negociación, quédate tranquilo, te van a liderar y te van a pasar a buscar. Entonces, en una negociación necesitas liderarla. El ganar-ganar no viene de que la gente trate de dar por dar, sino anda, fíjate, anda, ¿sabes? Anda a las negociaciones reales, cuando hay algo en juego, para que la gente no te da, no te regala nada. Es la ejecución, ¿cómo llevamos la ejecución? Es nuestra actitud, es la fortaleza que nosotros tenemos que tener en la mesa. Eso es lo que hay que hacer.
No podemos pretender que el otro entienda por el hecho de que yo creo que lo tiene que entender. Por eso, para acá, para el canal nuestro, por favor, coméntame, poneme qué otras preguntas, qué otros libros, qué te interesa. Y si has leído alguno de estos, coméntanos. ¿Por qué? Porque eso va a beneficiar a muchas otras personas. Y si sos vos uno de los estafados de que todo el mundo dice no te preocupes, el ganar-ganar. No, son mentiras. El ganar-ganar depende de vos. El ganar-ganar es algo que vos tenés que ponerte la obligación de obtener, liderar la mesa de negociación para que vos puedas decir, bueno, esto es justo, esto no es justo, hacemos así, hacemos así. Está en vos, está en cada uno de nosotros, no está en los otros. Y cuidado, porque si vos confías y vos te crees que los otros, te vas a dar cuenta que el otro va a decir, bueno, si al final hago todo yo, Pablo, ¿no? Y va a tener razón, eso es lo más triste, va a tener razón. Entonces hay que trabajar, hay que prepararse en toda negociación. Baja acá, hay una hoja de preparación. La preparación es clave, tenemos que hacerlo. ¿Por qué es importante aprender a negociar? La respuesta simple y corta es porque si quieres ser líder, tienes que aprender a negociar. Todo líder sabe cómo utilizar los distintos recursos, las distintas personas, los distintos necesidades que tiene cada una de las personas y combinarla de forma tal de que todos trabajemos juntos. Por eso es clave saber ser líder, es clave saber negociar, porque es la habilidad fundamental de todo líder. No hay ningún líder, escúcheme bien, no hay ningún líder que no sea un buen negociador. Fíjate, María Teresa de Calcuta, excelente negociador. Sabía cómo traer dinero a toda esa comunidad que estaba construyendo. Gandhi, excelente. ¿Lo viste a Gandhi reaccionar violentamente alguna vez? No, ¿por qué? Porque es un excelente negociador. Por eso te digo, todo ejecutivo, todo empresario, todo emprendedor, todo director, gerente, necesita esta habilidad. Es una habilidad que como un músculo se hace más fuerte a medida que uno más entrena, que uno utiliza el arte de buscar mejores formas, de practicar los videos, pero también la ciencia, de escuchar estos videos, de entender, de leer un nuevo libro, de leer esto, leer lo otro. ¿Para qué? Para aprender por qué. Y por lo menos veamos, ¿no es cierto?, qué es lo que necesitas para ser un buen negociador. Si decimos que es importante, déjame que te diga un par de cosas que vas a necesitar y te voy a decir cuáles son, van a ser los beneficios. No me voy a ir sin decirte cuáles son los beneficios, porque cuando estás en ventas, cuando estás negociando, tenés que estar en control. El líder está en control. Deja que las otras personas crean que están en control, pero un líder está en control. Y la mejor forma de ser un buen negociador es saber cómo estar en control, saber cómo manejar el control de la comunicación, no para ser un control freak, no para ser una persona que quiere controlar todo, sino para saber una persona que cómo obtenemos mejores resultados y llevar, tener esa visión de llevar a todos a obtener mejores resultados. Lo que necesitas para ser un buen negociador es tener claro qué es lo que quieres y cómo lo quieres obtener. Eso es algo principal que tenés que buscarlo y hay que tenerlo bien claro. Para eso vas a tener que prepararte. Para prepararte, mira, acá está esta hoja, la hoja de preparación. La puedes bajar, esta hoja de preparación. Acá está el link, como también está el link para que entres a los masterclass nuestros que damos todos los martes. Es absolutamente gratis para toda nuestra comunidad. Comunidad únicamente de líderes, porque hacemos network cuando entramos a la comunidad y todos los martes nos reunimos 5 o 6 de la tarde, pues puedes ver. Pero bueno, quería informarte, lo puedes bajar. Son las 10 preguntas más importantes que te van a ayudar a qué, a saber lo que querés, cómo lo querés, las cosas, las posibilidades, tu barna. Vas a ver, las 10 preguntas esas son fantásticas, te van a ayudar. Es una sola página y la han sacado más de 20 a 30 mil ejecutivos acá, que nosotros conozcamos, ¿no? De acá de nuestra plataforma. Segundo, desarrollar tu habilidad de escuchar, ¿no? Porque una cosa es saber lo que yo quiero y entonces si yo sé lo que quiero, ¿cómo desarrollo mi habilidad para escuchar a los otros y para saber
qué es lo que quieren, cómo lo quieren, cómo puedo hacer para ser mejor y para ayudarlos más. Y tercero, perfeccionar tu habilidad para poder comunicarte, para poder debatir, para poder escuchar algo que vos no estás de acuerdo, ¿no? Tenemos que aprender a eso. Por ahí creemos que negociar es únicamente nosotros. No. Negociar es aprender a escuchar. Cuando yo no estoy de acuerdo, pero escuchar todo, escuchar y entender y realizar y ver las objeciones, ¿no es cierto? Y ver por qué me dicen que no, y ver cuáles son las conclusiones que ellos han sacado y cuáles son las conclusiones que nosotros estamos sacando. Por eso, si llevas estos tres puntos a la práctica, vas a ser un buen negociador. Fundamentalmente, baja esta hoja que les mostré, déjame que les muestre de nuevo, es simple, son 10 preguntas, ustedes las pueden ver ahí. Son las 10 preguntas más importantes. Y suscríbete, obviamente, al canal nuestro de YouTube. Suscríbete, te va a ayudar muchísimo el estar en el canal y el poder buscar cualquier tema que tengas. Hay más de 400 videos de 10 minutos con cada una de las cosas. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué te digo esto? ¿Cuáles son los beneficios para vos? ¿Para qué vas a...? Bueno, los mejores negociadores siempre tienen mejor empleo. Siempre vas a negociar un mejor empleo. Siempre vas a negociar dentro del empleo un mejor salario, o mejores beneficios, o mejores aguinaldos, lo que sea. ¿Por qué? Porque te das cuenta cómo funciona el otro ser humano, cómo funcionan las cosas, cómo podemos trabajar juntos, cómo yo puedo traer algo positivo, traer algo, porque a la gente le gusta que traigan cosas positivas, de forma tal de que sea una ida y vuelta. Entonces eso te va a ayudar mucho, muchísimo. Los mejores ingresos, el mejor empleo y fundamentalmente, profesionalmente, vas a tener mucho más beneficio de trabajar en cualquier empresa, porque para la empresa va a ser un activo mucho más importante. Es mucho más positivo tener una persona que comprende que hay conflicto, en todos lados hay conflicto, y que sabe cómo podemos ayudar a que esos conflictos se resuelvan. Y un conflicto es algo muy bueno, si me escuchaste bien, el conflicto es algo muy bueno, porque el conflicto es la culminación de dos ideas que chocan. Entonces tenemos que hacerlas, bueno, veamos qué pasa con estas dos ideas, veamos cuál es la idea, qué nace de estas dos ideas y cómo vamos a seguir, ¿no? Y eso es bueno, eso es sano. Lo que no es bueno es la guerra. Lo que no es bueno es que yo no te diga nada, que yo no vaya a negociar y te boicote. Muchas empresas no llegan a crecer por ese tipo de actividad. Estábamos en un coaching con una persona de ventas hoy y la persona de ventas estaba hablando con un cliente muy importante. Y claro, el cliente es tan importante que ella se siente como que el cliente está en control. Y dije, no, cuidado. Es porque no estás sabiendo negociar. La persona que sabe negociar, sabe estar en control en lo que ella quiere, en lo que él quiere, sabe cómo manejar las cosas y sabe cómo hacer que la contraparte o el héroe, la persona más importante que es tu cliente, se sienta en control. Pero nunca pierdas el control de lo que vos estás haciendo, de lo que vos querés lograr y cómo vos vas a llevar adelante la negociación. Si vos te preparas, si tú te preparas, si te pones todo, si ves los videos, si te organizas, no tienes por qué perder el control de todo, de ninguna negociación. Siempre yo decía, no, eso es un gran error. No, porque dijo que no. Y bárbaro, dijo que no porque quiere sentirse en control. Una persona que te dice que no, es una persona que quiere sentirse en control. Yo digo, bueno, contame más, explícame. Bien. Pero te agradezco, porque yo sé que esa persona quiere sentirse en control y le hago sentir cómoda. No lo voy a hacer sentir incómoda porque me dice que no, lo voy a sentir cómoda. Pero en cuanto esa persona esté en control, es que me está dando la posibilidad de seguir viendo qué otras objeciones hay. Porque tengo que construir, tengo que avanzar en base a todas esas objeciones. Ahí es donde nosotros logramos buenos acuerdos. El acuerdo se logra una vez que pasamos todas las objeciones y obtenemos ese sí final, pero al principio hay que estar esperando el no. Por eso, porque es importante aprender a negociar, porque todo líder es un buen negociador. No llegas a líder si no se mueve. Y para ser un líder vas a necesitar esta habilidad.
Si en algún momento pensás la oficina, el corner office, como le dicen acá, la oficina de la gerencia, el CEO, tener tu propia empresa, ser un emprendedor, si en algún momento tenés aspiraciones profesionales o familiares, necesitas ejercitar este músculo, que es la negociación, que es la comunicación efectiva entre la gente. ¿Para qué? Para lograr mejores resultados. Entre todos. Vamos a trabajar entre todos. La negociación no es una sola persona. No es un camino de ida. Es un camino de ida y de vuelta. Es doble vía. Pablo Linsuain, del Instituto de Negociación. No te olvides. Baja esta hoja. Esta hoja de las 10 preguntas. Bajala ahí. Suscríbete. Es gratis. Suscríbete a todos los martes. Todos los martes a 5 o 6 de la tarde, depende el horario tuyo, tenemos un masterclass en vivo, no es grabado, en vivo, donde a través de Zoom, que es mucho más privado, vos y yo podemos charlar, me vas a hacer preguntas, ¿ves? Totalmente gratis. Es para nuestra comunidad, para gente que nos sigue aquí en YouTube, que nos siguen en Facebook, porque es la forma nuestra de dar, ¿no? Y aprendemos muchísimo de la gente inteligentísima, médicos, ingenieros, gente de ventas, odontólogos, de todas partes, empresarios obviamente, ejecutivos, etc. Jamás negociemos con miedo, pero jamás temamos negociar. Es algo que lo aprendimos de John Kennedy en 1962. Y te invito a que veas esa historia. La historia de John Kennedy. ¿Por qué? Porque en la vida todo es negociación. El ser humano, cualquiera sea su profesión, sea el presidente, sea el cadete, sea el albañil, cualquiera sea su profesión, su ocupación, está todo el día negociando. Cuando buscamos que el otro diga que sí, estás negociando, estás influenciando. Cuando, por el contrario, cuando el otro busca que vos digas que sí, te están influenciando, estás en la mesa de negociación. Entonces, en tu entorno, por lo general estás de 5 a 10 veces al día negociando. ¿Por qué te cuento esto? Para que veas la importancia que tiene el estar preparado, el tener buenas estrategias, buenas tácticas. Y la gente que negocia mejor, obtiene mejores salarios, obtiene mejores beneficios en la empresa, obtiene mejores beneficios en la comunidad y es más respetado por su familia. ¿Por qué? Porque saben cómo integrar, son mejores líderes. El liderazgo, ¿no es cierto?, es un elemento muy importante en la sociedad, pero la habilidad clave para ser líder es negociar. Déjame que te muestre acá el canal de YouTube, que te invito, porque acá tenés un montón de herramientas, ¿no es cierto?, que te van a ayudar al aprendizaje, a ver todos estos nuevos conceptos. Tenés más de 400 videos, lo puedes ver acá. Todo tipo de videos de cómo negociar con gente difícil, cómo negociar con narcisistas, cuál es el método de Harvard, cuál es el método de Wharton, cómo deshacerte, los 6 principios para persuadir de Cialdini, cómo influir a la gente, cómo vender, cómo negociar la diferencia entre ellos. Y después también, lo bueno de acá del YouTube, que tenés la lista de reproducción. Podés ir a ver a través de la lista de reproducción. Entonces vos suscribite y te va a llegar todos los días. Te va a llegar un email a través de suscribite y pone que te notifiquen. Y dice el tema. Entonces vos ves el tema. Si te interesa, barro, lo ves. Si no, no. Pero la mejor forma de adquirir una nueva habilidad es todos los días un poco. Son 7 minutos, 10 minutos. Y te va a ayudar a obtener mejores beneficios. Y obviamente que participando, ¿no?, participando en el masterclass todos los martes, el masterclass acá en el Instituto de Negociación te va a ayudar. Y es en vivo, hay con Zoom, entonces tenés que entrar a un grupo de WhatsApp, entras al grupo y a través del grupo nosotros te mandamos la invitación y todos los martes. Y nadie va a estar mandando spam, nadie te va a andar invitando para esto, para nada. Es únicamente para el masterclass. Es para líderes, eso sí, es para líderes y gente que viene y contribuye y hace preguntas desafiantes y estamos interactuando. Esa es la mejor forma de crecer. ¿Por qué hacemos esto? Porque hay un estereotipo. Hay un estereotipo de que el negociador es la persona mala. Es el malo de la película. Es en esa película que él va a ser el que le va a sacar ventaja. Y eso son todas
mentiras. Son todas mentiras. Es al contrario. El buen negociador es la persona experimentada. Es la persona que trae cooperación, que influye, que obtiene, que se da cuenta que el problema no es la persona, sino el problema es la situación. El que entiende que yo no tengo que ponerme en posiciones, sino tengo que ponerme los intereses de ellos y los nuestros para lograr algo mejor. Tienen diálogo, generan beneficios de mutuo, de mutuo beneficio, opciones de mutuo beneficio. Estamos trabajando para eso. Quiero romper ese estereotipo de negociación, porque eso no es verdad. Y lo vas a ver, lo vas a poder ver en todo este trabajo que hacemos a diario y los martes en los masterclass. Te invito, es totalmente gratuito y nadie te va a andar pidiendo ni diciendo nada. ¿Por qué queremos ayudar con esto? Porque todos tenemos que aprender a persuadir, ¿no es cierto? Para obtener mejores beneficios, para obtener esas tácticas de regateo, esas tácticas de obtener, de dar una mala noticia, de dar una buena noticia, de pedir, de identificar cuál es el problema de la contraparte, identificar qué es la necesidad, de ver cuál es la propuesta, etcétera, etcétera, etcétera. Tenés que lograr tus objetivos. Eso es lo que es. Y este canal, nuestro canal, te va a ayudar, porque nuestro canal ayuda únicamente a líderes a lograr sus objetivos a través de empatía, a través de comprender a la contraparte, a través de comprender para ser comprendido. ¿Me escuchaste bien? Comprender para ser comprendido, pero nunca temamos negociar. Como nos dijo John Kennedy, vamos a seguir y vamos a ir investigando. Yo te digo algo, ¿no es cierto? Los números nos informan, pero las historias venden. Y tenemos que ver y analizar con historias, con distintos conceptos teóricos y prácticos que te vas a ver en el canal. ¿Para qué? Para aprender y para ver cómo aumentar tu nivel de persuasión, tu nivel de influencia y tu nivel de leadership. Por eso te invito acá desde Estados Unidos, Instituto de Negociación, estamos en Estados Unidos, pero estamos para toda Latinoamérica a través de YouTube. O a través de Facebook nos puedes buscar. Te invito a que seas un mejor líder, a que participes con nosotros y que todos los días comenta, escribí tu comentario, decinos qué es lo que más te gusta del video, decir qué otros temas te interesaría aprender, porque estamos continuamente mejorando eso. Estamos trabajando con el método de Harvard, estamos trabajando con el método de Wharton, trabajando con Yale, trabajando con Columbia Business School, etcétera, etcétera. Vamos a ver, acá, como te digo, te muestro de nuevo, muy rápido, están todos los temas y los podés ver a través del listado de reproducción, muy, muy fácil, ves todos los temas, más de 400 videos y salen todos los días, videos de trueque, videos de cómo usar, qué palabras no usar, cómo el proceso, qué tácticas, qué estrategias, cómo son los mejores negociadores que hacen, etcétera, etcétera. Pablo Linsuain, de acá, del Instituto de Negociación, te invito a que te suscribas al canal nuestro de YouTube, nos escribas comentarios y nos estamos viendo en el Masterclass en vivo todos los martes para nuestra comunidad de gente del Instituto de Negociación. Muchas gracias, te mando un fuerte abrazo, hasta luego, gracias.